Andamos juntos y morimos juntos. Bad Boys, Rise for Die, la nueva entrega de Will Smith y Martin Lawrence. Acompáñanos para que hablemos todos sobre esta saga aquí en Cinefila. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Cinefila de Entera Magazine. En esta ocasión traemos Bad Boys, Rise for Die, la última entrega de esta gran saga, que comenzara desde hace 4 entregas y ha ido creciendo durante el paso de los años. Comenzó con una modesta cantidad de 142 millones en su primera entrega, luego subieron a 274 millones y en la última, donde agarrados de la mano de Jerry Bruckheimer, llegaron a los 426 millones. Esto les dio pauta para que regresaran de nuevo a hacer Bad Boys Rise for Die. Y de nuevo recurrieron a la mano de Jerry Bruckheimer y al dueto de cineastas Adif El Abi y Bilal Fajar. ¿De qué va la película? El detective McLaurie y Marcos Brunet se enteran que su amigo el capitán está siendo culpado de delitos que no cometió. Este dúo entrañable de amigos tienen la misión de limpiar el nombre de su jefe, cuando también se ven envueltos y van a ser perseguidos y señalados por la policía y un grupo de narcotraficantes de Miami. Así es que esta carrera va a ser una carrera para limpiar su nombre, a su vez salvar sus vidas. Quizás sea la última de esta gran carrera. Andamos juntos y morimos juntos. Como les comentamos, la película tiene ya varias entregas. Esta es la cuarta entrega. Y hemos visto cómo recrearon de una manera una fórmula muy, muy sencilla, donde vamos a ver balazos, explosiones, persecuciones de autos, clásico símbolo de la chica que está siendo perseguida y el salvador, que es el alma Laurie, y su amigo, que es la comparsa de esta gran saga. Y de ahí crearon una serie de películas que fueron llevándolos a entretenidas, fueron llevándolos a grandes entregas. Will Smith y Martin Lawrence también en esta ocasión entran como productores junto con Jerry Bruckheimer. Recurren a combinaciones ya muy predecibles. La película, en teoría, iba a ser la mejor de todas las sagas, pero con todo respeto, entre el look que le dieron cinematográfico, las animaciones y las explosiones, algunas por CGI, fueron mal hechas. Inclusive se ven en algunos casos parecidos a un videojuego donde ellos pudieran entrar a escenas de crimen o escenas de acción. Inclusive los policías quisieron integrarlas dentro de la saga, parte de la historia, y los diálogos quieren hacerla entretenida, quieren llegar a hacer esos viejos Bad Boys, pero versión 2024 no se logra. En algunos casos sí hay un par de escenas y un par de secuencias que se llevan la película. Martin Lawrence no se encuentra en su mejor estado físico y Will Smith también está de cargar con la película de nuevo. Tiene todo lo que se requiere para el entretenimiento, explosiones, persecuciones combinadas con el CGI, y le dan un look de sonido que realza la película. Este es algo que hay que destacar. Definitivamente no va a llegar a los números que ellos esperaban en taquilla. Es una película llena de clichés. A nuestro juicio, no es la mejor de toda la saga. Eso es algo que ustedes tienen que decidir. Véanla, coméntenos qué les pareció la última entrega de esta saga. Nuevamente les agradecemos su atención a esta sección de cine de Cinefila de Entera Magazine, y agradecemos todas las facilidades a Sony Pictures para nuestro público. Les mando un cordial saludo, su amigo Mark Victory, y nos vemos en el cine. Hasta la próxima. Get a ginger ale and nothing else. Are those dogs fresh?